Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal, yo soy Yesimar. Bueno, pues en el video de hoy voy a estar acompañada de una hermosura por ahí de mi bebé. Vamos a estar haciendo un postre, déjenme y les muestro. Amigas, pues ya llegó mi esposo y trajo algunas cosas que nos hacían falta. Trajo chiles, no sé cómo se llaman estos chiles, poblanos creo. Bueno, yo hago rajas poblanas, supongo que se llaman chiles poblanos. Trajo tomatillo, trajo un repollo, pero súper grande, gigante. La verdad estaba muy grande, muy pesado. También trajo guayabas. Ay, él sabe que me encantan las guayabas. Aquí nadie come guayabas más que yo. A mi hija casi no le gustan por las semillas. Y olían súper, súper rico. También trajo camarón y trajo capeador. De camarón trajo como 1 kilo, creo. Y ahorita voy a estar haciendo taquitos de pescado. Ya teníamos ganas de eso. También trajo otras cositas para hacer la siguiente receta. Es un postre súper fácil. Nada más vamos a ocupar 3 ingredientes. Leche evaporada, leche condensada, galletas Marías, un refractario y la licuadora. Lo primero que vamos a hacer es... ¡Ah! Otra cosa que vamos a ocupar, chicas, limones. Déjenme los traigo. Conectamos aquí la licuadora porque no alcanza la extensión. Listo, mi amor. Aquí. ¿Empieza? ¿De este lado? ¿Para arriba yo, mi amor? Sí. Me va a ayudar a hacer este postre. Sí. Bueno, la receta se trata de un pie de limón, leche evaporada y leche lechera. Y galletas Marías. Ándale, ayúdame, ven. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner las 2 leches, que es la Carnation y la lechera, en la licuadora. Pon primero esta de preferencia. Ok, primero esta. Con cuidado, ¿ok? ¿Tú me dices esta? Toda. Toda, mi amor. Ya. Ok, ahora la lechera. Ok. Cuidado, ¿toda? Porque sí, toda. Ten, aquí está la cuchara para que la raspes. Ten. Ay, tramposa. Ok. Le vamos a estar poniendo el jugo de 1, 2, 3, 4, de 5 limones y lo vamos a probar. Si le hace falta un poco más, pues le vamos a poner un poco más. ¿Vas abriendo las galletas, amor? Es que con una mano es difícil acomodárselo. ¿Listo? No, ahora ve el otro. No sale, ¿por qué? Pensé que tenía más caldito. Pon el otro. No, 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 mi amor, así, ya, no, para que no estemos batallando. Quítaselo y pone otro. Son muchos limones porque estos limones están bien pequeñititos, miren. Están súper chiquitititos, así que pues no. Pero si ustedes tienen limones más grandes, pues le ponen menos. Ahí le van calculando, la verdad, yo de medidas, pues no, no es exacto. Pero así es como siempre lo hacemos. Que ya teníamos rato sin hacerlo, ¿verdad? Sí, hace mucho. ¿Unos qué? ¿3 meses?
¿no? Además, como hacía frío aquí, pues casi esos postres no se antojan más que ahorita en tiempo de calorcito, porque van congelados. Se llama Carlota de limón. Me gusta mucho a mi papá y a mí. Y a mi mamá. Ya le licué y lo probé y le hacía falta un poco más de limón. Le puse otros dos. En total le puse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, caray, sobra una mitad. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, y el que está aquí, 7. 7 limones porque son bien pequeñitos, como les digo. Entonces vamos a volverle a... Ya quedó. ¿Ya quedó? ¿Puedo probar? ¿Ya quedó? ¿O le hace falta más limoncito? No. ¿No? Lo siguiente va a ser poner una capa de galleta y una capa de la mezcla que hicimos. Bueno, fui por la espátula y lo que vamos a hacer es esto. Acomodar la mezcla de manera que se tapen las galletas. Ahorita vamos a ver si le hace falta más, pues le ponemos más. Y listo, el postre ya lo dejamos en el congelador. Y voy a empezar a hacer los tacos de camarón. Lo primero que voy a hacer es picar un poco de repollo. Porque yo siempre les pongo, pues, repollo. Siempre los hago de esta manera. Bueno, pues ya terminé de picar el repollo. Y lo siguiente es que en un bowl le puse agua, le puse esas gotas desinfectantes y puse el repollo. Ahí lo vamos a dejar unos minutos. Y lo siguiente que voy a hacer es picar verdura. Voy a picar cebolla, tomate y cilantro. Y lo siguiente que voy a hacer es preparar el capeador. Ya terminé de picar la verdura, como pueden ver ahí al fondo. Este capeador se puede preparar con cerveza, agua mineral, leche o agua. Y como no tengo ninguna de las cosas anteriores, pues lo voy a hacer con agua. Este es simple, nada más le pones el polvo y le agregas agua. Es como hacer una mezcla de hot cakes, más o menos como de esa... densidad tiene que quedar la mezcla, no tan aguadita, tampoco no tan espesa. Bueno, no les grabé, chicas, pero mi esposo me ayudó a limpiar los camarones, a quitarle pues la cáscara y también a abrirlos para quitarle lo que trae en medio. Ya que estaban limpios, yo puse un sartén con aceite a calentar. Y lo siguiente que vamos a estar haciendo es meter los camarones a la mezcla del capeador y ponerlos en el aceite ya caliente.
Chicas, pues ya terminé de cocinar todos los camarones. Después de eso calenté tortillitas y ya le agregué el camarón, la verdura, tanto el repollo como el tomate. También le voy a poner crema. La crema puede ser de cualquiera que tengas. Yo tenía media crema y pues con esa también sabe bien. Le voy a poner salsa. Esa salsa negra sabe muy rica. Y esta también es especial para mariscos. No pican, chicas, nada más le da sabor. Y también no puede faltar el limón, chicas. Y así quedaron hermosas, quedaron súper ricos. Espero que les haya gustado. Hola, chicas, buenos días. Bueno, pues hoy ya es otro día y ya es tarde. Hoy nos levantamos tarde y apenas vamos a desayunar. Y pues quedó de lo que hice ayer. Me hice dos taquitos. Y a Nayara también le hice dos taquitos. Mi esposo ya se fue a trabajar. Él desde temprano sale de la casa. Y yo voy a desayunar viendo videos en YouTube. Después de aquí, pues les voy a mostrar el caos como siempre, como ya es costumbre. Les voy a mostrar lo que vamos a hacer el día de hoy. La verdad que anoche flojeé y hice la cena. Y ya no les grabé más porque no hice nada más. Hice el postre, hice la cena, comimos, estuve un ratito aquí abajo y después me fui allá, me acosté a estar en el teléfono. La verdad, como ya andaba cansada, pues ya me quedé y no limpié. Y ahorita me di la arrepentida de mi vida, pero bueno, ni modo, chicas. Ahorita vamos a ponernos a limpiar, pero primero lo primero que es desayunar y estar un ratito aquí viendo la tele. Ahorita nos vemos, chicas. Bye. Amigas, ya desayuné. Ya terminé de desayunar. Desayuné muy a gusto viendo un video. Les quiero contar rapidísimo que yo tengo youtubers favoritas. Bueno, de mis favoritas son chicas que suben su día a día, que son amas de casa, que suben videos de limpieza, cositas así. Entonces, yo cuando desayuno siempre miro videos de ellas. Ahorita tengo muchos videos por ver porque a mi canal se han suscrito chicas que pues igual hacen videos así como yo. Entonces se suscriben y yo me he suscrito a sus canales y me han encantado sus videos y he estado muy entretenida. Tengo muchos videos por ver. Bueno, eso es lo que les quería contar. Es lo que yo hago mientras desayuno. Y en las comidas o en las cenas no, porque a veces aquí está mi esposo y mi hija. Y pues quieren ver otra cosa, ponen alguna película o caricaturas y así. En el desayuno yo veo la tele en lo que desayunamos. Se me fue el rollo. Me quedé en blanco. Ah, pues así les digo. Ahorita voy a mostrarles cómo está mi casa. Primero vamos a empezar por aquí. Ah, miren, ¿les gusta mi peinado? Ya no es solo un chongo fodongo. Son dos. Es que no lleva que hacerme traer el cabello bien horroroso. Bueno, pues así está el comedor. Así está mi sala. Ayer no acomodé las cosas que me trajo mi esposo, esas cositas. La verdura. Me trajo guayabas. A él no le gustan. Y a mi hija tampoco. Pero me trajo guayabas. Él sabe que me fascina la guayaba. Huele. Huele bien rico. Y cuando... A mí me gusta cuando están súper duritas, que no estén tan maduras. Y hay algunas que ya están como aguaditas. Pero con esas agoté, le pongo canela y guayaba y agüita y lo pongo a hervir y se hacen unas infusiones bien deliciosas. Ay, a mí me encanta, miren, esta está aguadita, se ve rápido, esta está dura. Bueno, ahorita he estado comiendo, me comí varias ahorita después de desayunar. También ahorita les voy a mostrar la cocina. La cocina, pues ya saben, los trastes es lo que está así desbordándose por mi cocina, los trastes. Vamos para allá. Bueno, con la cámara trasera se ve mejor el desorden. Mire, por acá voy a estar acomodando mi verdura
Voy a estar limpiando mi espejo porque miren, ya está chamagoso y está mugroso. ¿Sí le alcanzan a ver? Bueno, pues ya está. Ay, conejito, ok. Voy a barrer, voy a sacudir. Mis canastos no tienen ropa, están vacíos. Miren, chicas, para que no crean que nada más les miento. Miren. A ver, no agarro bien. ¿Sí alcanzan a ver? Miren. Suciedad. Ton, 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 ton. ¡Tarán! ¿Qué es eso? Bueno, pues así está. Así está. Es el resultado de no limpiar antes de irnos a dormir. Y pues ni modo, chicas. Vamos a darle manos a la obra. Luz del comedor. Muy bien. Yes. Amigas, pues aquí estoy otra vez. Perdonen las fachas. Andaba haciendo muchas cositas. Ah, miren, ahorita fuimos a la tienda a comprar unas cosas que me hacían falta. No les mostré cómo quedó el postre. Pues no se ve bien, o sea, no se ve bonito porque lo picoteé todo. Anoche, estuvo rápido, mi congelador, congela muy bien. Y ayer estuvo, cuando hice los taquitos de pescado, comimos y un ratito después nos acordamos del postre y ya estaba listo. Y mi esposo y mi hija se comieron su parte y yo dejé la mitad y ahorita me lo estoy comiendo. Le compartí ahorita a mi hija la mitad de mi mitad. Y pues así quedó, se ve raro. Pero sabe tan rico. Se los recomiendo porque es un postre fácil, porque está bien facilito, económico, porque solamente ocupas 4 cosas: las galletas, la lechera, la leche y los limones, y es todo. Y pues se pone a congelar. Está muy muy rico. Amigas, pues hasta aquí voy a dejar el video porque ahorita ya tengo que hacer de comer. Ya son como las 4. Voy a hacer de comer para cuando llegue mi esposo esté la comida hecha. Iba a hacer espagueti verde, pero no, voy a hacer bajas poblanas y voy a hacer pollo frito. Pero ya no se los voy a grabar porque ya serían como que ya muchas recetas. Porque en este video ya les dejé la de los taquitos y la del postre y pues ya ahorita sería mucho. Hasta aquí voy a dejar el video. Ya terminé mi aseo. No les mostré. Pero ya la cocina está limpia. De nueva cuenta no lavé la estufa. La tengo que lavar a fondo, pero como voy a hacer pollo frito y se ensucia mucho con el aceite, y voy a poner los chiles a tatemar así en las parrillas,
se hace un cochinero. Entonces voy a hacer eso primero y ya después voy a lavar mi estufa a fondo. Y nos vemos en otro video, chicas. Muchas gracias por acompañarme. Bye.